Ha sido León, o Carlitos Javidi, ¿no? También, como se le llama cariñosamente, un jugador que está en torno cerca de los 40, pero que tiene un potencial físico tremendo. Bueno, todo dispuesto, como decimos, para que arranque este partido. Alcobendas iba a decir, Silicius, que bueno, pues que ya se clasificó para el grupo A, es decir, ¿Listo, azules? después de la división ¿Listo, rojos? de su paso por la división de honor B, pues bueno, ha conseguido estabilizarse en la categoría y ya pues a partir de la próxima temporada veremos. Ahí el saque inicial del 15 local, precisamente ¿Acércate del Silicius tú? Alcobendas. Ahí estaba Miguel Lainz cogiendo ese primer balón. Sí, Es parecía, el. parecía que podía estar delante del jugador, ¿no? Al Sí. final, como ha ido el balón para atrás, que Miguel Lainz podía estar delante del jugador que ha tocado el balón. No lo sé yo si ha podido ser incurrir en ese fuera de ¡Placaje! juego, pero ha dicho Joaquín ¡Un pase Hurtado atrás! que ¡Poste siga. aquí! Y ahí ahí salían tenemos. las quesos, ¿no? Ya despejando el peligro en defensa. Ahí escuchamos, ahí veíamos, mira, ahí veíamos a un ex de Alcomendas, ¿no? La apertura del Quesos, Javier López. Sí, Javier López Rodríguez, en el un banquillo Perotti tocayo también, mío. ¿no? ¿Eh? En el banquillo Perotti también, que Eso es. puede hacer bastante daño, ¿no? También a la No defensa tiene. de Alcobendas, dos ¡Placaje! ¡Un ex paso de atrás! ¡Tres! ¡Un paso Alcobendas, atrás! que ¡Un paso ahora atrás! ¡No participes! llevan tiempo ya en el queso y que son parte importante ¡Placaje! dentro del equipo de Merino. Bueno, se cumple el primer minuto de este partido con el ¡Buena! Quesos progresando. Ahí tenemos al placaje sobre ¡Un paso atrás! el mago. ¡Ventaja fuera de juego! ¡Seis! ¡Perdón, cinco! Ahí está aplicando la ventaja. Ventaja para el ¡Ventaja para, fuera de por juego! fuera de ¡Fuera de juego! juego. ¡Seis! ¡Venga, hay juego! ¡Atrás, atrás! Fuera de ¡Venga, hay juego, juego. hay juego! Ahí tenemos al bueno, el árbitro principal, ¿no? Que ¡Paso tiene atrás! el micrófono. Le oímos con demasiada potencia, quizá, ¿no, Rodri? ¡Hacia adelante, Ahí técnico! a Joaquín Santoro, auxiliado por Carlos Pérez y Alexis de la Hoz. Sí, no había 10 metros y al final pues se ha convertido en 10 metros más. Vamos a ver qué decide Metros. el Las Brack patas por atrás de los Quesos. costes, por favor, lo corregimos. Ahí Paso está. atrás, atrás, adiós. Ahí está, ¿no? Indicando Santoro que dónde tienen que estar o dónde se tienen que poner los jugadores de Alcobendas Rugby. Bastante inteligente, ¿no? Ahora en medio melee de Quesero sacando rápido ese golpe de castigo y al final, pues fíjate dónde se han colocado para lanzar esta touch. La touch dentro, ya de la 22. Sí, aquí. Y la primera situación de agobio. Ahí tenemos al talona del 15 Zona. Quesero, Álvaro Pírez. Pone la bola ahí. Ventaja, fuera atrás. Alineamiento. Ahí está. Ventaja, aplicando de nuevo la ventaja. Ventaja para el Brack. Tras esta touch. Después del golpe de castigo. Y apuros iniciales para el 15 de casa. Para el servicio de Alcobendas. Sí, muy, con las cosas muy claras, yo creo, el equipo de Merino y bueno, ahí es el tercer golpe de castigo en apenas 2 minutos, ¿no? Que ha sacado el equipo Quesero y parece que todo indica que esta jugada puede terminar el primer asedio del partido. Pues vamos a verlo. Vale, aquí tenemos la touch. La touch mall empujando el pack de ahí, aguantando como puede Silicius, aguantando como puede el equipo de Javier Garrido. Luego este año, vamos a ver aquí por la esquina, continúa el Brack. No ha sido bueno en principio ese balón que llegó a recoger Martiniano Sian. Pues uno de los jugadores para mí más en forma de esta división de honor y sobre todo del 15 de León que hemos Sí. podido ver en el Está bien el Campeonato de placaje, un Europa. saludazo. Un auténtico filón y un jugador importantísimo para esta fase final y estos últimos partidos de liga para el ¡Placaje! equipo de Merino. Último pie. Juan con ventaja por Paso intentar atrás, hundir el gol uno. de Alcobendas. En principio con las ideas muy claras, como tú comentas, el Brack con ganas de, bueno, pues con ganas de puntuar, de anotar. Tiempo parado. A ver. No hace falta, no hace falta, eso sobra, ¿de acuerdo? Ahí Paso detiene atrás. el juego, Ahí, sale el paso atrás. sol, Se está jugando la luz un un mol, poquito ¿sí? apurada. ¿Vale? Y estamos placando al último A jugador ver. del mol. ¿De acuerdo? Luego tenemos un fuera de juego, ¿vale? Y luego, sí, no, no, no se termina de ir para atrás. Es un fuera de juego, claro y obvio. Y luego por último está sacando el balón del rack, número Mira, 5, para ahí, una patada al balón. justo. 5, por favor.
Sí. Sí. Le está dando una palmada, está matando el juego. Pues al 5, al 5 de Silicio, es decir, a Olmo, al segunda del Silicio Alcomendas, en apenas 4 minutos de partido, primera amarilla, se va a tener que ir al Sinbin. La verdad, ahí hemos visto claramente cómo ha metido la mano ahí. A 10, por favor, Rojo. De manera clara. Sí, una acción de antijuego clarísima y al final, bueno, pues mira, ha pedido palos. En la apertura Javi López, ¿no? Del Brack Jesús entre Pinares, y ahí tiene 3 puntos los 3 primeros. Era muy fácil y había que aplicar eso, ¿no? De visita a la 22, de irte con puntos, y lo tenía sencillo para ello. Un Alcobendas que se ha visto superado en defensa en estos primeros 4 minutos de partido, muchos golpes de castigo en esta jugada de ataque del Brack Jesús entre Pinares, y al final pues se ha colado con la tarjeta amarilla para Olmo, ¿no? Tendrá que concentración e intensidad en la defensa, pero sin incurrir en jugadas de juego, ¿no? Como esta última. Bueno, pues el 0-3 de salida, ahora mismo jugando los próximos 10 minutos con un jugador menos. El Silicio Alcomendas. A ver qué tal gestiona esto. De momento, el que va a gestionar la salida del balón. Con esta batada ahí a la caja. A ver, se va directo. Buenísimo, ¿eh? Buenísimo. Qué buen balón que viene. Miguel Lainz, ¿no? Atrapó Miguel Lainz. Sí, sí. Este balón ahí al límite, además, con un placaje ahí en salto. Un poquito al límite. Bueno, cuidado, que vuelve a la carga el Brack, que quiere aprovechar la coyuntura de tener esta ventaja sobre el terreno de las terrazas para conseguir, pues eso, incrementar un poquito la renta. Era Tiaki Fabis. Ventaja adelantada. Bueno, pues ha recuperado ahí por un mal pase al final del Brack. Y ha conseguido solventar bien Silicios una situación apurada. Sí, no se entendió entre el medio melé Gonzalo Domínguez y su número 8, su tercera centro, Pogieter. Pogieter, el sudafricano. Sí, y al final se ha convertido en su golpe. Ahí vemos la falta de entendimiento entre los dos jugadores queseros y se ha convertido, bueno, pues para un golpe a favor del Silicio Alcobendas Rugby, que respira con esta patada ya en el medio del campo casi. Ahí un poquito más cerca de la línea discontinua, de 10 metros, todavía en terreno local. Así que el saque lateral que corresponde al Quesos. No, corresponde. No, finalmente Alcobendas, sí. Eso ha sido parcial, yo creo, ¿eh? Hay ventaja, lo ha señalado, pero. La ha señalado por abajo. Fin de ventaja. El balón ha ido totalmente parcial, ¿eh? A ver esa transmisión, qué bien. Vio ahí el intervalo. Martiniano de nuevo. Último pie, hasta aquí, último pie. Ventaja, fuera, fuera. Ventaja. Por fuera de juego de nuevo de Alcobendas, nuevo golpe de castigo y bueno, sumando indisciplina tras indisciplina el 15 madrileño. Sí, tiene que, yo creo que concentrarse en esa acción defensiva, no es fácil, ¿no? El Brack Jesús, pero sí que no cometer tanta indisciplina porque al final le está dando el balón al equipo de Merino y son letales, ¿no? En el ataque. Bueno, ahí veníamos a defender justo en la línea y dentro de la legalidad, ¿no? Ahí veíamos a Arthur Leno, ¿no? El zaguero, ¿no? Nueva incorporación, ¿no? En lugar de Liu Smith, compatriota, galés también, por un problema que tuvo, ¿no? Una conmoción de la que no ha conseguido todavía, de vuelta, recuperarse, ¿no? Al 100%. Así que está Arthur Leno hasta final de campaña. Indica el final de la ventaja. Continúa el Brack Jesús entre Pinares. Gracias. Fabis, Tiaki Fabis, medio holandés. A 5 metros. Nueva fase, ahí aplicando, jugando con el flanker, jugando con Gaby Vélez. Otra vez abriendo ahí, bueno. Ese último pase no fue bueno, parecía que tenía el ensayo ahí. A ver, ahí la carrera, cuidado que esto se puede convertir. ¡Buah! Vino como una exhalación ahí para
romper porque venía el hombre de la cantera, Roy Lura. Sí, sí, iba... dispuesto a conseguir un ensayo, vamos, pero qué magnífica anticipación, merece la pena ver esto, iba directo, ¿no? Esto repetido, sí. Y al final, bueno, pues... iba directo a posarlo en palos, ¿no? Se le escapa el balón a Javi López y al final la contra a punto de convertirse en el primer ensayo del partido. ¿Eh? Qué buen balón a seguir y qué magnífica anticipación ahí. Para robarle la cartera prácticamente en la misma puerta. Ahí bajó palos. Bueno, la touch. Tenemos al leonés. Diego Vidal, bueno, leonés de raíces brasileñas, ¿no? Llegó la principio de temporada del Copa Brasil de Super Rugby Américas. El talona del 15 madrileño. Fuera de juego del medio melee del Quesos Entrepinares. Así que, pues parece que, bueno, y poco a poco se va quitando esa presión que tiene. Todavía le queda un poquito, como estamos viendo, unos 4 minutos para recuperar al jugador sancionado, al jugador que estaba sin BIM, todavía en inferioridad numérica, por tanto, Alcobendas, pero lo cierto es que el BRAC no ha sabido aprovechar esa ventaja en situaciones claras para incrementar esa diferencia. Sí, parece que Alcobendas Silicio, Alcobendas Rugby, ha mantenido ese arreón primero del BRAC, a ver qué dice Santoro. Ahí está con los capitanes. Advirtiéndole y bueno, ha conseguido deshacerse, ¿no? El dominio quesero y fíjate, ahora donde está jugando, cerquita de la 22 del BRAC, es primer balón dentro del campo del BRAC que pueda poder jugar el Silicio y Alcobendas. Y vamos a ver cómo... ¡Wow! Una touch larguísima ahí. El error y es el talona, pero del Quesos, ¿no? El que recoge ahí Álvaro Pírez. Intenta presionar la salida de la 22 ahora del Quesos con esta patada para alejar la presión de su zona comprometida. A ver este balón a seguir, lo va a intentar, pero ese balón ha ido, no sé, parecía que podía haber ido hacia adelante, pero debió ir hacia atrás, ¿no? Roy Lura. Sí, peligro, en el ala del Silicio Alcobendas. Hemos visto ya 2 acciones de Roy Lura avisando, ¿no? O intentando probar a la defensa de atrás, a los últimos jugadores del back three del BRAC Quesos Entrepinares. Y ojo, porque Roy Lura tiene ganas hoy y ahí se ha visto, ¿no? Fíjate, no, no, sí. Para Silicio, ¿sí? Ahí se ha visto, ¿no? Tenemos un día cubierto, aquí se escapa el sol de vez en cuando, estos cambios de... Se está yendo así y no está entrando nadie ahí. Cambios de color que estamos viendo. En melee no juega dentro de los 5 segundos, ¿vale? No, en esa van. No juega dentro de los 5 segundos. Ahí está indicando ese balón ahí. Para sacarlo de esta manera de la 22. Apuros ahora para el BRAC, apuros para los de Diego Merino. Vamos a ver esta primera media del partido, ¿no? Al final son 2 paquetes de delantera potentes, fuertes. Y vamos a ver si Alcobendas mantiene este balón y lo puede jugar en posesión en ataque. Pues si puedo obtener rédito. Ahí introduce el capitán Diego de Minteguiaga. El medio melee. A ver, bueno, qué buen contrapié. Fue placado. Está indicando ventaja y ventaja. Sí, ventaja por Aván de. Bueno, ventaja, volvemos a la ventaja de antes de Aván, ¿no? Ahí tuvo su oportunidad Silicius, pero con ese Aván al final pues pierde el control. Hablabas de Arthur Lennon, Javi, un jugador... Que estuvo en la Vila ya. Sí. Con eso te iba a decir, con minutos en División de Honor y un jugador bueno, un jugador que es verdad que tiene mucha clase, pero también es complicado de gestionar o de domar, ¿no? Dentro de, seguro que Diego Merino habrá hablado con él y le habrá comunicado, ¿no? Lo que quiere de este zaguero ahora que es el titular y bueno, puede dar gran rendimiento al BRAC si consigue meterse la disciplina de Diego Merino. Sí,
Viene concretamente, estuvo en la Vila, ¿no? Hasta el 21, viene concretamente del año francés. También tuvo presencia, ¿no? En Gales Sevens en 2022. Jugador conocido que puede jugar, bueno, un utility. Puede jugar de zaguero, puede jugar también de apertura, según las necesidades. Fíjate que Melé, ojo, Alcobendas apretando y mucho en Melé. Importantísima esta Melé que ha robado, que ha ganado Alcobendas y que ha sacado ese golpe de castigo. Que vamos a ver si, mira, han decidido a palos. Pues es una oportunidad inmejorable para empatar un partido que en estos primeros minutos se presentaba realmente complicado. Con esa sanción, esa amarilla. Con la expulsión de Olmo, que de Olmo, se reincorpora sí. al campo. Ya se en breve, ya, sí. Ya sí, está sí. a cero, ya se ha reincorporado. Con un Brack lanzado al comienzo. Y con opciones de haber incrementado esa renta, como decíamos, pues mira, al final, Cittadini. Un golpe de castigo, Cittadini que consigue convertir este golpe de castigo, cuarto de hora de juego, prácticamente. Y el marcador empatado, empate a tres. Ahí tenemos al pateador, Agustín Cittadini. Primer centro. Fíjate, ha debido doler esa Melé robada dentro de su 22. A gente tan experimentada como Raúl Calzón, Álvaro Pínez y Tuco Blanco, Albert Tuco Blanco, yo creo que les ha debido doler o pinchar en su orgullo. Y vamos a ver la siguiente Melé, porque está bonito el duelo de delanteras, ¿no? En esa fase estática. Sí, Tadini, que fue uno de los mejores pateadores de la competición en la temporada anterior, en la división de Honor B, ¿no? Recordamos el ascenso de Alcobendas a la élite de nuestro rugby. Uy, ha habido Albertuco ahí. A ver, continúa ahora con esta patadita ahí a la caja del medio Melé, directamente, sin problemas. Para el 15-0, para la línea del queso, se intenta buscar ahí el intervalo. Ahora era Alex el que intentaba buscar el intervalo, pero buen placaje, buen trabajo. Ahora de Alcobendas, que ahora vuelve a recuperar el balón. A ver. Bueno, qué buen control ahí, ¿no? De zaguero. De Xavier Martín. Mújica. Y de nuevo peligro. De nuevo la 22. Silicius Alcobendas. Cuidado ahí con Cittadini. Bueno, fíjate cómo está. Ahora ha habido un adelantado. Han conseguido solventar. Ahí han defendido bien, provocando ese error por parte de Silicius. Pero el equipo de... El equipo dirigido por Javier Garrido, en fin, ha dado un paso adelante. Y además ahora con equilibrio numérico sobre la cancha. Sí, lo hemos visto todo, ¿no? Esos primeros minutos de dominio del Brack no han conseguido ensayar, pese a que tenían un jugador más por la expulsión de Olmo, con esa tarjeta amarilla. Y fíjate, se ha sacudido y de qué manera Alcobendas el dominio casero. Y ahora es el equipo madrileño el que está rondando y merodeando la 22. Contraria y con más opciones de ensayar para los granates ahora. Ahí marca los tiempos Joaquín Santoro. Nueva Melé dentro de la 22. Ahí introduce Gonzalo Domínguez. El medio Melé del Quesos. Como aprieta la delantera del Cuentas, A ver ahí el balón, acude el Quesos para jugar atrás, para jugar con el balón controlado. Intentar avanzar, finalmente patada para sacar el oval de la 22. Ante la presión que está ejerciendo en estos últimos minutos, el 15 de Silicius Alcobendas. Sí, anima el banquillo de Alcobendas, sabedor, ¿no? De que ahora mismo tienen encerrado al Brack Quesos dentro de su 22. Y al final, fíjate, ha ganado al 5, 6, 7 metros, pero es balón para el Silicio Alcobendas. Bueno, el Brack está luchando, como decimos, con aparejadores por esa primera posición. Esta es la penúltima jornada de este grupo A, de esta segunda vuelta. Tanto el Brack como aparejadores tienen la ventaja de cancha en semifinales, pero luego también está la primera posición. Para una hipotética ventaja también, ¿no? De cara a la final. Claro. Efectivamente, ¿no? Y jugar en casa de cara... Son dos puntos los que separan, por eso... Pues el Brack que...
que buscar el triunfo si quiere, y bueno, pues esperar lo que ocurra también en Pepe Rojo, que como hemos dicho al principio, difícil desplazamiento de los de Burgos, de aparejadores a Valladolid. Vamos a ver la pelea. A ver. Está empujando de lado. Sí, se la ha pitado Raúl Calzón, yo creo. El delantero del Brax, sí. Ah, no, Albertuco. Está empujando lateralmente. Fíjate, ahí se ve, ¿no? Sí, verdad, la repetición se ha visto perfectamente. Ahí el 3. De lateral y al final, bueno, pues otra opción para Cittadini, ¿no? Para poner por delante al Silicius Alcobendas, que parece ahora mismo que está mejor situado que el Brax Quesos y de momento dominando en la fase de Melé y con su delantera apretando, ¿no? A los delanteros de Merino. Pues oportunidad para que Cittadini pueda poner por delante a los de Javier Garrido. Balón que... No, no, se ha ido a la izquierda, ¿no? Se ha ido a la izquierda, sí. Ya que era complicado ver, pero sí, bueno, pues al final empate a 3 y... Habéis realizado unos Chivas y un resultado al descanso. 6-5, Chami, ante aparejadores, ¿eh? Sí, al descanso en el Pepe Rojo. En el Pepe Rojo. Lo que hablábamos en otro partido, ese mano a mano por el liderato. De la retransmisión, ¿no? Que ojo al Chami, que parece que está con un puntito más y que en este final de temporada ha llegado en forma y ya ganó al Brax Quesos en el Pepe Rojo y de momento va ganando al Burgos, ¿no? Al aparejadores, al Recoletas Burgos Caja Rural y ojito al Chami para esta fase final, que puede dar alguna que otra sorpresa a los de arriba, como está demostrando, ¿no? Desde luego, bueno, pues sigue controlando básicamente la situación Alcobendas. Después ha sido una primera parte, estos 20 minutos que llevamos, los primeros 10 minutos de control del Brac, y ahora es Silicius Alcobendas el que está en disposición de poder buscar y anotar el primer ensayo. Bueno, pues ahí puede llegar, sí, no, ahí llega. Ahí está, primera marca, primer ensayo, es el hombre de la casa, Roy Lura, que ya tenía ganas, ya lo vimos con ganas de conseguir su primera marca, pues ahí está, primer ensayo, primera marca para el Silicius Alcobendas, que de esta manera se pone 8-3 ahora mismo. Sí, que la sigue, la consigue, y al final, pues ensayo merecido, yo diría para el Silicius Alcobendas, que tiene noqueado al equipo de Diego Merino, y el Quesos sin balón, sufriendo, intentando defender al Silicius Alcobendas, ¿no? Primer ensayo, y como decíamos, pues tras la incorporación de Olmo en el 15 contra 15 sobre el campo, están siendo mejores los jugadores madrileños, y ahí está Cittadini de nuevo con otra patada para intentar transformar este ensayo. Más, ¿sí? Para convertir este ensayo. A ver si podemos ver. Está ahí preparado Agustín Cittadini para intentar, a ver, ¿se va a ir o va a entrar? Yo creo que va a entrar, sí. Balón que pasa entre los tres palos. Ensayo transformado. Nos vamos a los 10 puntos, 10-3, esa es la diferencia de un ensayo transformado, 7 puntos para un Silicius Alcobendas que después de los 10 primeros minutos de partido no los podíamos imaginar, Rodrigo, que el resultado iba a ser el que refleja ahora el marcador. Fíjate ahí, ¿no? Hablando con el mago, ¿no? Con Alex Alonso, reclamando en una jugada anterior. Pero el queso es verdad que está tocado y que tiene que meter una marcha más al partido. Golpe. Pues lo ha dicho bien claro Joaquín Santoro, ¿no? Sí. Por hablar después del ensayo, golpe a favor de Alcobendas.
Seguro que... Bueno, palos. Palos desde el centro del campo, ¿no? Palos desde unos 50 metros. Palos, ahí ha solicitado, ¿no? Agustín Cittadini. Piden que le traigan el tee, la verdad que está bastante centrado, es cierto, pero son 50 metros. Está totalmente fuera del partido el equipo vallisoletano y se ha demostrado en esta jugada, ¿no? Al final la impotencia de no haber podido frenar a los jugadores madrileños pues le ha llevado a este golpe de castigo en el que Cittadini pues puede conseguir tres puntitos más gratuitos o de forma gratuita por hablar los jugadores del Quesos, ¿no? Vamos a ver qué tal de potencia, qué tal de dirección. Está muy centrada, 50 metros de palos. Vamos a ver de potencia. Corto. Se ha quedado un poquito corto. Se queda corto. A ver, a 8 o 50 metros, pero bueno, cerquita. Ahí el oval que viene cerca de nuestra posición. Tenemos la touch muy cerquita nuestra y al final iba bien de dirección, iba centradita, pero se ha quedado, le ha faltado un par de metros. Un par de metros, ¿eh? Bueno, pues el saque de lateral, ahí está moviendo a Diego Vidal. El talona con esta touch arriba, bien controlada ahora. No da tiempo ni para montar la touch mall y progresar rápidamente sacando, ¿eh? Veíamos al medio mele al capitán, a Diego. Está jugando con otro ritmo, con otra energía. Silicius Alcobendas, que aguantó muy bien esos primeros 10-12 minutos con un jugador menos sobre el terreno. Y bueno, pues problemas ahora para el Barak cuando estamos cerca de 15 minutos, unos 15 minutos para el descanso. Pues eso ha sido placaje alto, sí. Balón de respiro, ¿no? Para el Barak Quesos que necesita, ¿no? Tener el balón y intentar transmitir ese balón, ¿no? A sus alas y a jugar, ¿no? Fíjate, no sale. Este balón que... A ver... Sale, pero por línea de fondo. Sale por línea de fondo, exacto. Será Melé en el punto. Sí. Melé al punto. Así que, de nuevo, vuelve a tener el balón, vuelve a tener el control en esa Melé. Ese es el placaje alto, vemos el como le coge del cuello, ¿no? Con el brazo, el antebrazo y sí, ese es el golpe de castigo que se ha cobrado Joaquín Santoro, pero no consiguió el Quesos aprovechar ese golpe de castigo y al final pues el balón salió por línea de fondo y es Melé donde ha pateado. Sí, buscaba quizás hay una patada muy profunda para acercarse a la 22 de Silicius, pero no lo consiguió el Barak. Ahí está, digo, de Mitegiaga. Medio Melé, capitán del 15 Granate. Este balón ahí, tablado, libera, bien, Diego, a ver. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Pasa adelantado? No. Estaba por delante del balón. Estaba por delante del balón, sí. En posición legal, por tanto. Pero fíjate, de nuevo, vuelve a recuperar. Vuelve a recuperar Alcobendas que bueno, que parece que le está poniendo en seguro. Uf, que muchas más. Vaya patada, bueno, a ver. Es 50-22. Es una 50-22, sí. La meten. Es para azules. Es para azules. Sí, es para el Barak. Vale. Pedía el 50-22 la grada de. No llega. De las terrazas, pero. Están jugando fuera y la meten ellos, ¿vale? Ahí está. Bueno. Es azul. Estaba jugando fuera de la 22, la metieron los jugadores del Barak de tal manera que no hay 50-22. Oye, detalles que los aficionados saben y tal, pero. Como es una norma de relativamente nueva, ¿no? Sí, una de las nuevas, ¿no? Pues es patear desde 50, desde tu línea, desde el centro del campo antes, y que el balón vaya directamente, o se vaya por la 22, ¿no?
después de esa línea de 22, ¿no? Después de esa línea de 22. Tiene que sobrepasar esa línea de 22. Entonces ahí tienes la touch a tu favor. Antes, eso es. Habiendo votado, lógicamente. Ahí tienes el, debería ser el saque de la lateral a tu favor, que es lo que reivindicaba la grada de las terrazas. Buena patada ahora y buena touch. Despejando el peligro, ¿no? Del Brad, pero de momento domina Alcobendas y sigue teniendo el balón Alcobendas, ¿eh? A ver ahí. El saque. ¡No! ¡Fíjate! Qué error de Javi López, ¿eh? Fíjate, no controla el balón. Segundo ensayo para Alcobendas, que se mete ahora con 15 puntos, 15-3. Muy cerquita, muy pegado a muy lateral, complicada conversión, pero bueno, vamos a ver ahí a Agustín Cittadini. Mira, ahí lo vemos. ¿No? El sí. Autopase se hace y ahí era Javier que tenía que atrapar ese balón, aunque hubiera salido con el balón controlado, pero al final ha sido Diego Vidal, ¿no? Diego Vidal, el talonador. Sí, sí, el que ha conseguido esa jugada individual. Esa jugada de ala, ¿no? Sí. Esa jugada de ala, ¿no? Parecía un 11 o un 14, ¿sí? De un 2. Sí. Diego Vidal. Lores. De origen. Raíces brasileñas. Y ahí está Cittadini. De momento 50% de acierto. Dos entre los tres palos, dos falladas. Vamos a ver esta. A ver ahí. Esto es... No. No pasa. No pasa entre palos. Nos quedamos con los 15 puntos. Vamos a entrar a los últimos 10 minutos del primer tiempo. Y la verdad que el resultado... Bueno, por lo que estamos viendo ahora, nos sorprende, ¿no? Sí, la primera parte totalmente out del queso, podríamos decir. Yo creo que Merino en el descanso va a tener que darles una buena charla, ¿no?, a sus jugadores, porque hemos visto muy poquito, ¿no?, de uno de los grandes favoritos para hacerse con esta liga e incluso con la Copa del Rey, ¿no?, que viene antes. Efectivamente, el próximo 4 de mayo en Valencia, en el Ciudad de Valencia. En el estadio del Levante. Ahí se va a disputar el próximo sábado, 4 de mayo, la final de la Copa del Rey. En la línea, ¿vale? Vosotros un metro, vosotros en la línea. Venga, queda mucho y al final el que sostiene ese ADN de campeón, ¿no? Que le hace pues remontar partidos de este tipo, ¿no? Queda toda la segunda parte, quedan 10 minutos de esta primera. Y vamos a ver qué. Que propone, ¿no?, el conjunto que será. No, al final la diferencia no es insalvable, ni mucho menos. Si consigue anotar el Brac, recortar esa diferencia, sobre todo antes del descanso, pues todo quedaría visto, ¿no? Todo quedaría visto para la segunda parte. Ahí está ese balón que se le ha caído, pero bueno, aplica la ventaja porque... Ventaja azules ahora, ventaja para el Quesos. A ver, ahora fíjate, ¿no? Ha ido de una mano a otra en una cuestión de instantes, de segundos. Ahora juega el Brac. Perdió su orgullo también. Fin de ventaja para el Quesos. Fíjate dónde tiene que iniciar la jugada el Brac, debido al dominio de Silicius Alcobendas, ¿no? ¿Dónde está? Y al final tiene que despejar el peligro, intentar ganar metros. Y de nuevo una patada que se queda dentro del campo. Y no está fino hoy, ¿eh?, en la apertura Quesero y dejando... No, sé, no, que además... Javi López, ¿no? Que además ahí no estuvo fino, ¿no?, para evitar el segundo ensayo del Silicius. Un ensayo del talón a Diego Vidal. Ya, listo. Estoy aquí, mírame. Balón ahí arriba. Esto es una palanda, se pierde por lateral. Y noto cierta tensión y ciertos nervios por parte del Brad, porque sí. No era esto lo que esperaban. No era esto lo que estaba... Javi, que se le ha puesto de cara al partido en los primeros 10 minutos, con esa expulsión de Olmo, ese dominio
abrumador. Fugaz y abrumador de, del Quesos en los primeros 10 minutos. Y al final se ha conseguido eso, quitar ese arreón primero y muy bien posicionado ahora Alcobendas sobre el campo y al final pues anulando, ¿no?, el ataque quesero, sobre todo teniendo el balón ellos, ¿no?, con, quitándoles, arrebatándoles la posesión, ¿no? Bueno, pues a ver, de nuevo Alcobendas. Esa van, esa van. Sí, sumaron adelantado. No, no, una obstrucción. Una obstrucción, pero involuntaria, ¿no? Sí, yo creo que Diego Vidal incluso había pasado en avant también, ¿no? Había pasado en adelantado. Pero bueno, al final el, sí, claro, la jugada termina lo mismo, ¿no? Que se vale para el Quesos, ahí vemos. Fíjate, yo creo ahí. Y la obstrucción sí de su compañero. Ahí la vemos. Pantalla que considera involuntaria, si no hablaríamos de golpe de castigo. Ahí la meleca indicado. Y nos acercamos al final del primer periodo con un resultado, bueno, pues interesante para Silicius. Silicius que venía de encajar en el Pepe Rojo una fuerte derrota, ¿no?, ante El Salvador. Una derrota ahí 28-3. Mientras que el 15 Pucelano, el 15 Diego Merino, ganó el fin de semana anterior, la jornada anterior, en San Boi 26-18, en el Valdiria Leo. No se le va a olvidar ese ensayo a Diego Vidal en unos cuantos días, en unos cuantos meses, ¿eh? Mira, y Merino reacciona, ¿eh? Va a mover el banquillo, no se espera ni al descanso. Sí, efectivamente, ahí está Balta Taibo, ¿no?, preparado para salir. Baltasar Taibo. Por Alex Alonso, ¿puede ser? Ah, no, por Javi López. Cambio táctico totalmente, sí, de Merino. Cambio de apertura. Decimos que no estaba fino. Sí, yo creo que también con una ligera molestia. Sí, con el con... ensayo de Diego Vidal se dolía de la pierna y totalmente táctico, ¿no? Para las patadas estaban quedando dentro del campo, no conseguía sacarlas. Y ahí está Balta Taibo, ¿no?, el internacional con los Leones, que va a actuar de apertura. Primer balón y fuera, ¿no?, de Balta Taibo. Sí, primer balón, un poquito frío, ¿no? Balón que se pierde por línea de lateral, por tanto, touch para los de casa. Para el 15 Granate. Pues ahí sigue, ¿no? Sí, Alcobendas jugando el balón en esa línea de justo de 40 metros, ¿no?, del campo del Quesos. Ahí está, buen saque de lateral ahí de Diego Vidal. Juega de nuevo. Juega de nuevo Silicius. En terreno. Uf. Vaya placaje, muy bueno, ¿eh? Placaje tremendo, placaje de esos buenos, ¿no?, que te hace recuperar el balón. Y retroceder al equipo que está atacando. Placaje demoledor, fructífero. ¿Qué tal? Ese pase ha ido quizá un poco al límite, corriendo línea de lateral, metiéndose ya prácticamente a las puertas de la 22. Ahora ya dentro de la 22 y marcando ventaja, ¿eh? Cuidado que está jugando con ventaja el Quesos. Ahí el brazo extendido, veamos ahí con Albertuco Blanco. Tuco tiene muy claro lo que tiene que hacer, ¿no? Eso está, no le vas a pedir que da un doble salto y tal, pero tiene claro el balón, chocar y dejarlo y conservar la posesión y fijar a la defensa, en este caso Granate, ¿no? A ver. Había retenido ahí, pero juegan con ventaja. Sí. Están jugando con ventaja, una situación previa, de ahí volvemos a ese momento, la ventaja para el Quesos. A ver qué determina el 15 Quesero, a ver. Número, cambio, ¿no? Nuevo cambio, sí, en el equipo de Merino. Sí, Álvaro Pírez, ¿no? Pírez, sí, el talonador. Está reaccionando Merino antes del descanso, ¿eh? Quiere... Y un clásico, un León, Pablo Viejimolle. Sí, quiere atajar esta caraja que tiene el Quesos de raíz y de momento dos cambios importantes, el de Taibo y el de Viejimolle. Y de momento, fíjate, ahí vuelve el Quesos tras muchos minutos sin balón a tener un balón dentro de la 22 del Silicio Alcobendas. Bueno, pues le quedan 3 minutos. A ver si aprovecha la coyuntura o no el BRAC.
importante esta jugada, ¿eh? Si consigue mantener el marcador el Silicius Alcobendas, puede ser de cara a la segunda parte importante. Bueno, es que han robado efectivamente la touch. Ha robado la touch el Silicius y sale ahí, fíjate, ahí con rabia ese placaje, te diría, ¿no? Ante esa acción, ese robo, esa touch perdida por parte del Quesos. Bueno, qué cambio de ritmo. Sí, 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 sí. Qué está, cambio de ritmo de Roy Lura. Está cuajando, ¿sí? Muy buena primera parte de Roy Lura, ¿eh? Cómo se ha venido, cómo prácticamente delante de nosotros por la línea de lateral con un cambio de ritmo que no ha podido finalmente fructificar. Ahí, bueno, el placaje. Ahora es el Brack el que tiene la opción, el que busca la 22. Ajena, la 22 del 15 Granate. Hay golpe. Pues fíjate, ¿eh? Golpe a favor de Alcobendas. Sí, 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 sí. Por lanzarse ahí en el placaje. Así que golpe de castigo para Silicius. Que, bueno, puede ser, podría ser incluso, a ver si tenemos el cronómetro, podría ser incluso la última acción de esta primera parte. Un minuto, yo creo que va a dejar sacar la touch. Y tras esta touch, fíjate, un minuto 20, ¿no? Tras esta touch, yo creo que ahí va a morir esta primera parte, en esta jugada de Silicius Alcobendas Rugby. Bueno, pues ojo, porque como una patada profunda, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy sí, profunda. Dentro de la 22, y como te decía, como ensaye el Silicius Alcobendas ahora, Rugby, se pone las cosas muy, muy feas para el equipo de Merino para la segunda parte. Vamos allá de nuevo. Ahí tenemos a Vidal. Es hacia atrás, ahí está, no hay adelantado, el balón cayó, pero hacia atrás. Escuchamos perfectamente a Joaquín Santoro y cuidado que tiene la oportunidad, ahí trabajando, acumulando fases. Ahí Alcobendas para intentar, fíjate, ¿no? Sería un golpe en la mesa, ¿no? Si consigue el 15 dirigido por Javier Garrido, algo positivo totalmente, en esta situación. Totalmente, fíjate, jugando. Bueno, y, mira, bueno. Acosando, ¿no? Un poco a la defensa que será. A ver. Y eso es. Golpe. Gran jugada, ¿no? De defensiva del Quesos. Sí. Lo celebraba. Ha provocado, ¿no?, el retenido, claro, no podía hacer otra cosa. Ha provocado retenido después del placaje. Así que, a ver qué es lo que suma. Si va bien el crono, porque llegamos ya y a otro, los 40 minutos. Otro ex de Alcobendas que sale, ha visto Merino la complicación que había dentro de la melé casera. Y fíjate, tres cambios antes del descanso, ¿no? Por Albertuco. Y este es el pitido final, ¿no? Exactamente, el pitido final de este primer tiempo. Con un resultado 15-3, finalmente, ventaja para los de casa, ante un rival que se está jugando, bueno, pues en ese pulso con aparejadores, se está jugando la primera posición al final en esta penúltima jornada. Ya va ganando aparejadores, cuidado, 6-17, sí, en Pepe Rojo, así que a falta de una jornada, si estos resultados más o menos se mantienen. Sí, sí, Burgos pues, sería primero. Burgos sería primero. Estaría claro a falta de una jornada. Pero bueno, queda todavía partido. Fíjate, por delante. Aquí 40 minutos y esta no es una diferencia. ¿Quién pudiera tener una cámara ahora, una grabadora para meterla en el vestuario del Quesos y escuchar lo que dice Merino a sus jugadores, ¿eh? Bueno, pues no lo vamos a tener que imaginar. Sí, 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 sí. Volvemos al inicio de la segunda parte. Hasta ahora.
Bien, ¿qué tal? De vuelta en las terrazas para el segundo, para disputar este segundo tiempo, estos segundos 40 minutos. Ahí tenemos el resultado. 15-3, dos ensayos. Silicius, es decir, ahora mismo ninguno el Quesos. Ahora mismo estaría a uno del bonus ofensivo, del bonus de los tres ensayos para conseguir ese punto extra. Pero 40 minutos, seguro que, como tú decías, Rodrigo, seguro que Diego Merino ha hablado ahí en el vestuario y ha estado, bueno, pues buscando soluciones, ¿no? Fíjate, y veo ya también nuevos cambios. Yo creo que está Calo Calo Babidi sobre el campo. Yo creo que esta segunda parte debería ser diferente a la primera si los jugadores queseros quieren ganar el partido, ¿no? Lógicamente, ha habido dominio de Alcobendas, el resultado es justo y poquito, muy poquito hemos visto del Quesos en esta primera parte. Esos primeros minutos con superioridad numérica no han conseguido el ensayo y al final pues ha dejado todo la posesión del balón para el Silicius Alcobendas Rugby, que domina el partido y de momento pues va por delante merecidamente, ¿no? Tenemos a Joaquín Santoro. Todo dispuesto para que arranque esta segunda parte con la presencia, como dices, de Calo Calo Gavidi, ¿no? El eterno Gavidi, un puntal del, bueno, como lo puede ser Albertuco, ¿no? En el Brasque esos entre Pinares. Eterno capitán, ¿no? Eterno capitán. Eterno capitán, y ahí ya está Baltasar Taibo. Después de, bueno, pues ahí Javi López, que ha salido, no está muy fino, también ha tenido algún problema físico finalmente que determinó, ¿no?, su cambio por Baltasar Taibo. Y a ver qué tal estos primeros minutos. Sí, a ver. Tiene que estar muy contenta la parroquia quesera, ¿no?, en esa primera parte. Y está claro, ¿no?, declaración de intenciones total, ¿no?, por parte de Merino, ya introduciendo tres cambios en la primera parte, dos en primera línea. Estaba sufriendo en Melé el Brac, y es complicado verle sufrir en Melé a los queseros, y dos cambios de primera línea, introduciendo a Mijimoye y a Maurgenko, y otro cambio en otro puesto fundamental, como es la apertura, ¿no? Ha salido Taibo por Javi López, y ya vemos pues más madera, ¿no?, para esta segunda parte. Vemos a Calo Calo Gavidi. Vamos a comprobar si ha hecho algún cambio más Diego Merino en el descanso, que como hablábamos, seguramente ha dicho, bueno, venimos a jugar o seguimos igual, ¿no?, que la primera parte. No, porque como hemos dicho, ¿no?, con este resultado, también con un ojo pendiente en Pepe Rojo, ¿no?, también el Brac, porque esa victoria de momento parcial de esa victoria de Burgos, y si pierde aquí pues le deja sin opciones ya de conseguir ese primer puesto, ¿no?, pensando en el momento final de la competición. Ahí está el capitán Diego de Minteguiaga. Introduce balón, a ver, balón ahí que le llega directamente al 8. Juega Alcobendas. Juega con intentando sorprender. Uf, cuidado. Bueno. Vaya manera de empezar esta segunda parte para los de Javier Garrido. Tercer ensayo, tercera marca en apenas dos minutos. Y un ensayo que recuerda al segundo, ¿no?, del talonador de Silicius Alcobendas. Al final es fallo o error de la defensa quesera al intentar cazar el balón. Fíjate, entre los dos jugadores se chocan. Y el más listo de la clase ha sido Diego de Minte, el capitán, el que ha conseguido al final hacerse con el balón y posarlo por tercera vez en la zona de marca quesera. Increíble, ¿no?, estos fallos por parte del Quesos. Como decía, es muy complicado. Mira la cara de Diego Merino, de sí, circunstancias total, y diciendo, madre mía, vaya partido que estamos esto haciendo en las terrazas hoy, ¿no? Esto no está para el guión, desde luego. Ahí se prepara Augusto Cittadini para intentar transformar este ensayo, que es el tercero. Este sí, este es una fácil transformación que lleva el marcador hasta los 22. Pues sí,
madre mía, vaya 22, comienzo de la 3. Segunda parte. Fíjate que lo hablamos al final de la primera, ¿no? Es decir, bueno, ese 15-3 es remontable, es buen resultado para Alcobendas. Pues imagínate este 22-3 que se ha encontrado Alcobendas nada más salir en esta segunda parte por error quesero, ¿no? Ahí ha habido un toque previo, ¿no? Después de patear. Balón, a ver qué tal lo gestiona. Fíjate ese placaje. Quizá de un poquito de tiempo, ¿no? Sobre Arthur Lennon. Bien Taigo ahora, ¿eh? Bien, bien guardado ese balón, bien mantenido arriba. Y ahí es donde debería empezar a jugar el queso y empezar la remontada, ¿no? Jugando esos balones. Y con, mira, otra vez Taigo. Taigo. Sí. Oye, queda mucho tiempo, pero tiene que empezar a pensar ya. Deja la ventaja, recupera Silicius. Alcobendas, fíjate, saliendo con esos contrapiés, ganando muchísimos metros, cerquita de la línea central, ya prácticamente sobre el centro, sobre la línea central del terreno del campo de las terrazas. Ahí juega Alcobendas, intentaba ahí progresar por el lado cerrado, ahí sobre Roy Lura. Fíjate lo que es uno de los protagonistas. Lo que es el rugby, ¿no? Lo que es este deporte. Casi 30 puntos de diferencia en la clasificación general. Y fija, a punto de llevarse ese balón. Pero casi 30 puntos, como decíamos al principio del partido, de diferencia. Y ahora mismo Alcobendas es más que justo ganador de este partido. Y está, bueno, proponiendo muchísimo más que el Quesos, ¿no? Que parece que intenta, ¿no?, sacar la cabeza, pero hasta ahora ha estado noqueado totalmente y con muy poquito, muy poquito. Mira, ahí fíjate, a punto, pero no puede controlarla, y ese gesto de impotencia de Martiniano, del León. Martiniano, o sea, uno de los jugadores importantes de este equipo del BRAC. Fíjate, en el Pepe Rojo 13-17 nos vuelven a soplar desde la unidad. Está emocionante Pepe Rojo también el partido, ¿eh? Entre Chami y Burgos. 4 puntos de diferencia nada más, y eso se remonta en nada. Con un ensayo se puede dar la vuelta al partido, ¿no? Fíjate las melés, ¿eh? Bonito el duelo que está viendo de melé. Ha tenido que introducir cambios, ha tenido que introducir a los jugadores de banquillo. Ha salido Sio Moala, también le vemos ahí con el número 19, el ex de Ordizia, ya Ordizia, con muchas temporadas en el BRAC, y un jugador en ataque muy importante para cualquier equipo en el que esté. Y ya le vemos cerrando, ¿no?, la melee que será Sio Moala, con Calo de segunda línea. Grandes nombres del rugby español estamos hablando, sí, y fíjate el resultado. Grandes nombres del rugby en nuestra competición, pero de momento ahí lo tienen 22-3. Silencios Alcobendas. Silencios que hay, por esa diferencia que dices tan evidente, ¿no?, en la clasificación. Pues bueno, pues ahí en esa sexta plaza, ¿no?, podría optar, dependiendo de otros resultados, hasta el quinto. Pero bueno, no va a tener obviamente la ventaja de cancha a favor, ¿no? Silencios que, como también comentábamos al principio, también ha cumplido, ¿no?, después del ascenso, ¿no?, por esa situación a la máxima categoría, pues metiéndose en una zona tranquila, intermedia de la clasificación dentro de la élite nacional. Sí, yo creo que esta temporada ya la ha hecho. Objetivo cumplido, como comentábamos. Efectivamente, ¿no?, metiéndose ya en la fase final, y fíjate con el partido que está planteando a uno de los grandes favoritos, ¿no? O sea, chapó por la temporada de Alcobendas, y parece que han subido de intensidad los jugadores queseros, y bueno, van a por todas, no les queda otra, ¿no? Efectivamente, no les queda otra. Pero de momento frenando bien Silicius. Ahí está Moala. Las embestidas, por ejemplo, de Moala. Siosua Moala, el zaguero, el Zuleno, dejando ahí un aporte de kilos importante para percutir. Ahí se le va el balón hacia adelante, se le fue el balón claramente hacia adelante, ahí en ese plano más corto lo vimos claramente, así que habrá melee para el BRAC. Fíjate, todavía le queda pólvora a Benino en el banquillo. Vemos a Perotti calentando, ¿eh? Perotti, un jugador que fue fundamental en su paso por,
por el Silicius Alcobendas, que ha sido fundamental también en su paso por el Brack, un jugador muy bueno que puede revolucionar el partido. Y vamos a ver cuándo decide Merino introducir a este jugador. Pues fíjate, si antes hablamos, ahí le tenemos, Mauro Perotti, sobre el campo. Mauro Perotti, otro ex de Alcobendas. Estamos ahí dentro. Ahí con el dorsal 21, Mauro Perotti. De origen argentino. Ahí está dialogando el árbitro. Para una segura y eficaz formación de la melé. Sí, ya ha cambiado, ¿eh? No hay tanto dominio ya del Silicius Alcobendas. Vamos a ver esta melé y está apretando los jugadores de la primera línea de la delantera, que será. Y ahora sí que hay una, bueno, también había en la primera parte, pero había una superioridad de los de Granate que ahora se ha contrarrestado con los cambios de Merino. Bueno, ahí estaba introduciendo Diego de Teguiaga y golpe. A ver, golpe y 10 metros por protestar, por hablar. Número uno, hombros por debajo de la... Ya está, derrumbar la melé del pilier derecho. A Raúl Calzón, yo creo que se la ha pitado, ¿no? Eso es. Al leonés, sí. Bueno. Fíjate cómo aprieta la grada de las terrazas. Grada profunda que mete la presión a la 22 del Brack. Sabedora de que es una muy buena tucha a favor de los madrileños dentro de la 22 y que pueden volver a poner en apuros a la defensa de los Brack, que son entre pinares. Bueno, cuidado, porque ahora mismo la diferencia de tres ensayos, con este resultado todavía media hora por delante, pero con este resultado sumaría 5 puntos el... Y a balón robado. Balón robado ahora por el Brack. Que no está para más concesiones, desde luego. Se quejaba ahí por un posible fuera de juego, ¿no? Porque han subido los jugadores antes de tiempo. A ver, ahí está. Golpe. Ah, no, fíjate, golpe a favor de... No, a ver, vamos a ver. De Alcobendas, yo creo. Golpe a favor de Alcobendas, ha dicho. A ver. Sí, por una... Pues tercer golpe por hablar, ¿eh? Por una conducta verbal antideportiva. Aquí tenemos al zaguero en primera línea. Tercer golpe de castigo en contra del Brack, que esos entre pinares, por hablar. Fíjate, yo a lo mejor hubiera tirado a palos, ¿eh? Para intentar aumentar esa diferencia. Se ven fuertes en Melé y... En Melé, que es lo que han solicitado, ¿sí? Sí. Es lo que ha solicitado el... El 15, Granate, el 15 de Alcobendas. Los locales, ahí vemos a Diego de Menteguiaga, que va a introducir. Siente fuertes, quieren dar o marcar ese punto de inflexión que les lleve directamente, pues, a bueno, ahora mismo recordamos, ¿no? La clasificación con 29 puntos. Ahora mismo 29 puntos. No. No hay ventaja. Bueno, pues con imaginamos, Alcobendas está mirando la clasificación, ¿no? Con ese resultado, 29 puntos. Hipotéticamente 5 puntos sería los 34. Con 33 está El Salvador, que ahora mismo estaba perdiendo, pero podría sumar un bonus defensivo al menos. Y luego la Unión Esportiva esa mañana también con 33. Más tranquilamente en esa tercera posición el Ciencias. El Real Ciencias. Preparado Agustín Schaap, ¿no? El último superviviente de ese Alcobendas de las Copas del Rey, que sale al campo y ahí le tenemos, ¿no? Al jugador de Silicius Alcobendas, uno de los capitanes del equipo y uno de los que se quedó, ¿no? Tras esa bajada de división. Eso es. Y ahí está, más pólvora para la melé de Alcobendas, con un jugador muy importante, ¿no? Durante estos últimos años para el equipo madrileño. Bueno, pues aquí se va a formar. Estamos a 12 minutos
12 minutos han transcurrido ya de esta segunda parte y el parcial es de 7-0 para Silicius. Sí, pero... En estos minutos, el cronómetro parado, a ver. Voy a volver a dar el tiempo, ¿vale? De nuevo, el tiempo que va a volver a computar. Están empujando de lado los dos primeros, quieren Melé, ¿de acuerdo? Nueva Melé para Alcobendas. Están cómodos, ¿eh? Los delanteros de Alcobendas. Ahí está Augusto, el abatido del Quesos. En fin, la mejor manera de ir defendiendo, apuntalando esta victoria, este resultado. Ahí está de nuevo Javier de Menteguiaga. A ver la Melé. A ver, vuelve a hablar. Qué complicado, Joaquín Santoro. Fíjate, tres golpes de castigo en contra del Quesos, porque esto viene todo por hablar, ¿no? El golpe de castigo. Habían recuperado el balón en la touch los jugadores de Merino y el golpe de castigo primero se lo ha cobrado por hablar o por cantarle la jugada los jugadores de Vallisoletar, ¿no? Del Brac Quesos, ¿no? Ahí marca, atención, cuidado. Bueno, es el segundo ensayo del medio Melé del capitán. Qué rápido, qué listo, cómo se ha ido. Ahí arrasa, ha ido por el lado más cerrado. Ahí ha abierto la posibilidad de... ha visto el pasillo hasta la zona de marca. Cuarto ensayo de Silicius Alcobenda. La verdad que venía con ese cartel de favorito el Brac y de momento no es que no quede tiempo, que hay tiempo para poder reaccionar, ¿no? O sea, o para que las cosas cambien, pero es sobre todo las sensaciones que te da, ¿no? Oh, totalmente. Las sensaciones que te da el Brac. Bueno, ¿no? Dos veces que ha pasado Alcobendas de la 22 del Brac en esta segunda parte, dos ensayos. Primero recordamos error de los jugadores del Quesos y en este pues una salida de 8 de Agustín Schaap que le deja el balón o le facilita el balón a su medio Melé y al final los flankers y los jugadores de atrás de la Melé del Quesos no son capaces de frenar a estos dos jugadores y se convierte en el cuarto ensayo para Alcobendas, ¿no? Bueno, pues ahí está Citadini que va a intentar transformar este nuevo ensayo, el segundo de la cuenta particular del medio Melé. Ese balón que pasa, entre palos, por tanto, dos puntos adicionales. Ahí nos vamos hasta los 29-3 y, hombre, cuarto de hora ya de la segunda parte, 25 minutos para el final. Imposible no es, pero muy complicado para el Brac que va a perder a falta de esa última jornada, el próximo fin de semana, la opción si se confirma también la victoria de aparejadores en el Pepe Rojo. 13-20, ahí nos vuelven a apuntar. Sí, 13-20, es decir, 7 puntos. Sí. Así que, fíjate. Fíjate, lo ha hablado esta semana, ¿no? Durante... Y sin rascar de momento ni siquiera el bonus defensivo, el Brac. Eso es, durante estos días, ¿no? Que al final el Brac en este partido, lo que tenía en juego es intentar arrebatarle a Burgos, ¿no? Esa primera plaza. Y Alcobendas tampoco se jugaba mucho en este partido, pero al final... A ver. Directo, intensidad media, en cabeza cuello. De acuerdo. Vale, ahora tenemos mitigante, ¿no? Correcto. Que el rojo baja su altura repentinamente. Entonces queda un solo golpe. Correcto. Vale. Bueno, pues ahí, fíjate lo de mitigante. Sí. Que bueno. Vale. Hay un placaje alto del tuyo, intensidad media... tarjeta amarilla, pero hay un mitigante, tu jugador baja repentinamente la altura, vale, entonces quedan solo golpes, ¿de acuerdo? Bueno, lo hemos entendido, es decir, bueno, como el jugador de Silicius ha bajado, el Santoro no lo vamos a hacer, no sé si, la verdad es que se quedan golpe de castigo sin amarilla para el Brac.
ha salido. No, no ha salido, no ha salido el balón. A ver qué tal la capacidad de reacción de, presión ahí de un, fíjate, de nuevo, robando el jugador que ha salido al terreno. Nada, hace un Carlos Rodríguez. Sí, Carlos Rodríguez. Sin derrumbes, azul. Está bien lo que ha hecho. Joder. Ya le han quitado el balón, ¿eh? La buena acción ahora defensiva. Fíjate, al final Miguel Lainz ha sido el que se ha hecho con ese balón. Pero qué fallos está teniendo, bueno, el Brac dentro de su 22, ¿no? Son errores que no acostumbra a hacer, y ese balón que se ha caído ahora en el pase, ¿no? Madre mía. Bueno, 5 segundos en sacar el balón ha tardado Perotti y al final es balón para Alcobendas, ¿no? Bueno. Está absolutamente empanado el Brac. Mira la situación de la amarilla, ¿no? Que de la no amarilla, en este caso. La amarilla, ¿no? Que le ha por el mitigante que decía Joaquín Santoro. Eso es. Por ese mitigante, ¿no? Por bajar la altura, ¿no? El jugador de Alcobendas. Bueno, de nuevo Melé. De nuevo Melé. Y la verdad es que si quitamos esos 10, 12 primeros minutos de partido, que parecía que el Brac iba a arrollar. No, ha cambiado totalmente. Pues es una historia, un guión absolutamente diferente de un equipo, el Silicius Alcobendas, que quiere volver a seguir creciendo. Cuidado, a ver si hay algo más. Bien, ahora defensa del queso, sí. Buena defensa ahí, dejando el balón para evitar el retenido rápidamente. Jugando con su talona, con Diego Vidal, que también ha anotado un ensayo de tres cuartos de ala. Por el lateral del ala, sí. Uy, ahí le quieren pescar ahí el balón, ha aguantado bien. Este balón que ha salido ahí rebotado directamente para Carlos Gavidi. ¿Cómo se la ha pescado? A ver ahí si puede el Brac ahí progresar, avanzar. Un balón ahí un poquito al límite, el pase. Ahí ha aparecido, ¿no? A ver. No le sale nada al Brac, ¿eh? Ahí se resbala Arthur Lennon, al final. Es adelantado, sí, el pase parecía adelantado. Ahí se lo había apuntado el juez de touch a Joaquín Santoro. Y bueno, pues de nuevo Melé para los de casa. Sí. Melé para los granates. Un contraataque que ha lanzado Perotti, ¿no? Al final un chispazo de Perotti y el balón que se le va para adelante a Martiniano. Y ahí al recoger ese balón, yo creo que es cuando hace la mano Arthur Lennon, ¿no? Fíjate la pescada que ha hecho ahí Gavidi, cómo le pesca el balón, cómo se lo arrebata, y al final consigue una gran acción defensiva el gran capitán del Quesos. Bueno, pues confirmado ya la victoria en Pepe Rojo de Aparejadores, 13-20, así que, en fin, pues Aparejadores suma. Cuatro puntos más. Y el Chami uno. Y sobre todo, lo más importante en ese duelo arriba, es que el Brac no suma nada en este partido. Ahora lo que suma es una derrota realmente importante, ¿no? Y aparentemente o inicialmente imprevisible, ¿no? Uno de los candidatos de nuevo a luchar por los títulos. Ahí, cuidado, va a haber. Bueno, el placaje ahí sobre Martiniano. Intenta progresar. Gracias. El Brac. A ver ahí con esta transmisión ahí. Celala, Miguel Lainz. Sí. Golpe de castigo por un placaje arriba alto. Estaba cayendo el solo golpe. Era Miguel Lainz, sí. Miguel Lainz. Vamos, 14. Buena jugada ahora, buena transmisión de la línea de tres cuartos del Brac, pero buena defensa también del equipo granate, que al final se han emparejado cada uno con uno y han conseguido frenar a Miguel Lainz. Al final, golpe de castigo, pero es verdad que habían placado ahí bien, vemos la repetición al jugador quesero, ¿no? El otro mitigante en este caso, ¿no? Solo golpe de castigo porque estaba bajando, ¿no? Cuando se produjo ese placaje, que finalmente ha sido elevado y se ha quedado un golpe de castigo.
Tiene la oportunidad el Quesos, ya dentro del último cuarto de partido, de intentar, bueno, pues reducir, ¿no?, la diferencia, pero 29-3. Sí, necesito un ensayo cuatro, con los cuatro puntos que ha sumado aparejadores, que ahora mismo le pondrían, fíjate, si esto fuera así, serían 6, los dos de ventaja, más 4, 6, así que inviable ya. Vamos a ver, de cara a la última jornada. Tarjeta amarilla. Amarilla, sí. Amarilla. Venís corriendo señalándome la falta. La falta la señalo yo. Cuarto y la, golpe de castigo. Y las consulto con mis jueces, ¿no? Por hablar y cantarle la falta y eso es. Ahí está, por quejarse, ¿no? Sí. Pero cuarto golpe de castigo y al final amarilla para... Alejandro Pérez, parece. Sí, sí. Para Alejandro Pérez. O para Perotti, segunda. A ver quién ha sido el jugador que. Es para Perotti, es para Perotti. Sí, sí. Es para Perotti. A ver. Aquí además lo escuchamos, ¿no? Está... Se queja Perotti, que está a 10 metros y ni le habla. Bueno, está un poquito. Está. Enfadado, ¿no? Ahí Perotti con esa decisión. Está también es un poco. Y al final está aquí en el Sinbin. Claro. Estamos oyendo, lo tenemos muy cerquita. Sí, y... sí, sí, le tenemos sí, sí. Aquí. Le tenemos aquí justito al lado, ¿no? Está muy disgustado. También. Bueno, también un poco la impotencia, porque las cosas no le están saliendo, ¿no? Al Brac como. Bueno, pues como esperaba, ¿no? Ahí está, vale, bueno, pues será que se le pone más oscuro, ¿no? Más complicado, ¿no? Con, sí, con un jugador menos. Jugador menos, intentar la remontada. Los próximos 10 minutos, sí, 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 le quedan 17 minutos de partido. Es remontable el resultado, pero... Bueno, supongo que es remontable, realmente complicado. Y sobre todo con un jugador menos, ¿no? Los próximos minutos. Pero con Perón tiene el Sinbin y de momento, pues, a tirar de la heroica, ¿no? 9 minutos, algo menos todavía de superioridad para... Un Silicius que la verdad está haciendo un partido muy serio y se está apareciendo. Ahí vemos también cómo se preparan cambios. Manuel Pérez Calderón por parte del BRAC está ahí preparado. Va a salir. Ventaja para el BRAC que está señalando ahí Joaquín Santoro. Mira, bueno, las veces muy bien ahí, sí, Lennon. Sí, Artur Lennon, sí, sí. Haciendo las veces de medio melee ahora Martín y Arrocián. Con el zaguero. Y bueno, pues fíjate, con 14 han ligado alguna jugada que no había ligado hasta el momento, ¿no? Rojo desde el suelo, hacia lento el balón. Ahí veíamos como Cian sacaba el balón. Sí, que sacaba el balón ahí con la mano, es lo que estaba indicando, se mano en el rack, por tanto el golpe de castigo, que juega a Tuch. Ya, el 15 que es cero. Pues ahí está, Tucha a favor dentro de 22. Llevaba tiempo sin entrar dentro de la 22 el Quesos. Y vamos a ver el duelo de dentro de delanteras. Ahí vemos el cambio en precisamente la delantera de Diego Merino. Y ¿cómo ha entrado? ¿Cómo se ha ido? Salga Perotti, ¿no? Se ha ido Pablo a ellos. Perotti que tenemos aquí al lado y está muy caliente. Está muy caliente, continúa. Continúa intentando aplicar el reglamento. Bueno, a ver. Sus adelantado. Sí, 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 sí. Capitán. A ver. Capitán. A ver qué requiere. No tenéis una amarilla por reclamar mis decisiones. Por favor, dejadme pitar a mí y confiar en mí, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, pues más claro no puede ser Santoro, diciéndoselo a Javidi, ¿no? Que si no queréis, es un jugador en el Sinbin por que si no queréis que alguien acompañe a Mauro Perotti ahí, pues que o reclamar está bien. No sigáis protestando, ¿no? Indicándome las jugadas, ¿no? Incide en ello una y otra vez el árbitro. Vamos a Calo y a un cuarto de hora del final. Pues vamos a ver cómo define el Quesos, ¿no? Esta pelea a favor. Vamos a ver si sale Sio Moala o decide jugar con la línea de tres cuartos.
pero tienen un jugador menos, recordemos, ¿no? Sí, ciertamente. Y ese es el tiempo que queda, algo más de 6 minutos. Ahí sale Sio. Sale Sio. Desde luego, si quiere tener opciones el Brack, tiene que intentar conseguir algo positivo de esta visita a la 22. Si algo positivo, ya pasa por lo más posible. Ventaja para el Brack. Ventaja está Senado Santoro. Veamos si de esta acción consigue el 15. Pucerano meter presión. Volvemos a la situación previa y no podía seguir jugando con ventaja el Brack. Capitán, los postes, pasito atrás. Pues no, no le vale, ¿no? Los palos tienen que ir a por el ensayo y fuera de... decíamos, un ensayo rápido, por lo menos que le dé opción a intentar otra marca y intentar meterse en el partido, ¿no? Ese fuera de juego, no, lógicamente era una opción sencilla para palos, pero claro, no le vale, desde luego. De 3 en 3 no remontan, de 3 en 3 no. Tiene que ser de 7 en 7. De jugar ahí tenemos a Pablo Viejimolle, que va a poner el juego ahí. La touch. Esa touch que gana bien el Brack. Monta el mol. A ver. Ahí sin problema está diciendo Santoro. Como defiende también ahí. Sí, pidió una bala delantera de Alcobendas y le dijo que no, que fue para atrás el balón. Así que juega el Quesos. Y pues yo creo que son los mejores minutos del Quesos. Sí. Desde aquellos aquello primeros 10-12 ¿no? minutos son los mejores. Sí, minutos. Sí, sí, sí. Con un jugador menos, ¿eh? Y con sí, jugador menos. Tenemos unos 4 minutos y medio para que retorne. Pelote a la cancha. Hemos sancionado con esa amarilla con el Sinbin. Y qué cerca está el Quesos, qué cerca está el Quesos. Es una cuestión de orgullo, ¿eh? También del 15 quesero, del 15 dirigido por Diego Merino. De orgullo de campeón, ¿no? De orgullo de campeón, efectivamente. Ventaja, número 3 para el juego. Ventaja está marcando. Hay una entrada lateral, 7. Ha entrado por el lateral, marca el golpe de castigo. Capitán, número 3. No, no. No. Capitán. A ver, uy, Ana amarilla, ¿eh? Fuera de juego en el poste, sí, sí, no estás claramente un paso detrás. Sí, el 7 de ellos es el que corta la ventaja, ¿vale? Bueno, pues. Además es tercer golpe de castigo consecutivo y por eso ha visto la amarilla. ¿Vale? Su número 3, Rubén Medina, ¿sí? ¿No? Rubén Medina, el pelier. Capitán. Que se va al Sinbin, el jugador del Silicius. Alcobendas, que bueno, que prácticamente pues va a acabar el partido. A falta de un minuto o dos, ¿no? Para acabar. Minuto y medio, 2 minutos le quedará cuando salga. Sin embargo, a Perotti le queda ya menos. No, la última melee que me la has pedido, su espalda, su culo y todo estaba perfectamente recto. ¿De acuerdo? Ahí se tira tampoco placa y sí, amarilla al final para. Para Rubén Medina y a ver qué decide el Quesos, ¿no? Fíjate, tiene que salir el pilier. Bueno, parado, ahí vemos cómo sale José Orgambide, ¿no? Orgambide para hacer la melee. Ha pedido melee el Quesos. Ha pedido melee ya a 5 de marca. Puede ser una buena oportunidad para que el Quesos, bueno, pues para meter un poquito de presión, ¿no? Y todavía con algo más de 10 minutos por delante, bueno, pues es difícil misión, desde luego, pero vamos a irte con ese orgullo de campeón. Ha tenido que salir Varela, ¿no? El ala de Silencius Alcobendas para dejar paso a su pilier y que pudiera disputar esta pelea. ¡Afuera! Bueno, a ver, lo puede hacer, sí, ahí está. Ahí está. A ver. A ver qué dice que no. Dice que no ha posado, ¿no? ¿No? Ahí está haciendo el gesto, ¿no? Sí, sí, Joaquín sí. Santoro, de que no ha posado balón, por tanto no hay ensayo. Están muy contrariados los jugadores del Brack. Ciertamente, a ver, pues mira, no ha habido posado y esta podía haber sido, yo creo que si no la última, la penúltima, ¿no? Opción del Brack para intentar presionar al 15 local y bueno, que habíamos dicho que sí, y aprovechar estos últimos 10 minutos. Tiene ese punch con el balón en las manos, es muy difícil de tirar y bueno, pues no sé, finalmente se ha posado, ¿no? Pero lo ha tenido muy claro Joaquín Santoro, ¿eh? Estaba cerca de la jugada. Sí, sí. Y sí, parece que
que había posado Sio, pero en cuanto podamos lo vemos y lo cotejamos. Pero efectivamente Joaquín Santoro no ha dudado ni medio segundo, ¿no? En ello. Bueno, continúa el Brac. Ahora sí, 10 últimos minutos, según marca el crono. Por ahí, a ver esta transición, qué buen contrapié. Ahí por parte de la Lastra. Ahí está jugando de nuevo el Brac. Bueno. Qué listo Gavidi, ¿eh? Bueno, Gavidi. Ese placaje ahí, no ha habido acompañamiento. Ahí, bueno, pues acuden a presionar. Ahí golpe. Golpe por retenido del jugador de que se lanzó ahí enseguida. Y yo creo que el ensayo debe llegar en cualquier momento. Ahora ensayo. Ensayo del Brac. Lo que le ha costado al Brac es cuestión de orgullo. 70 minutos de partido para conseguir este ensayo y... Es un primer ensayo. Pues, al final, fíjate, la experiencia, la sabiduría y la veteranía de Calo Gavidi robando ese balón o saliendo por el flanco del rack, del punto de encuentro que no estaba cubierto por la defensa del Silicius Alcobendas, pues ha conseguido ese ensayo, ¿no? De capitán y ha salido al campo ya Perotti. Sí. Y aquí tenemos en su lugar a Sinmin, es a Rubén Medina, precisamente, el jugador el primer alpilier de Alcobendas. Tenemos aquí al lado, va a intentar la transformación, que no va a ir, me parece que no va a ir. Pasa, se pierde por la derecha. Sí, sí. Se pierde por la derecha, intentó ahí Baltasar Taibo. Sin éxito, convertir este ensayo, así que se quedan los 8 puntos. Fíjate ahí cómo sale... Calo Gavidi se saca el balón a sí mismo y consigue el ensayo al final. El pundonor de un grande. Ahí está la patada de centro de Agustín Cittadini. ¿Hacia atrás? Balón que va hacia atrás sin problema. Lo guardó bien. Intenta salir ahí con el balón controlado. Fíjate la presión, ¿no? Cómo ha subido ahí línea de presión. Ahí ha rozado el alto, ha rozado el placaje alto ahí el Alcomenda, no lo ha visto Santoro. Fíjate cómo se está presionando la salida de su 22 del Quesos. Tentano, no es cuestión de... Bueno, qué cambio de ritmo, del zaguero. Y ese golpe. A ver. Quinto golpe por hablar, ¿eh? Por hablar. Madre mía. Bueno, espérate, sí, 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 espérate, sí. Que hay otra tarjeta. Bueno. Vale, amarilla 12. Queda vuelta el golpe. Bueno, aquí. O amarilla para Silicius Alcobendas, sí, por cortar el pase sí. A Van Voluntario. Y como habla el Brac Quesos, cambia el golpe y se lo da a Silicius Alcobendas, que tiene dos jugadores menos ahora mismo sobre el campo. Pero al final quedan 7 minutos, ¿no? Cittadini ha evitado el ensayo con ese avant voluntario y la tarjeta amarilla es merecida. Y lo vemos, ¿no? Pues se va Arthur Leno. Vamos a ver, ahí se va Arthur Leno con un cambio de ritmo tremendo. Y ahí, mira, cuando va a pasar, como... Se quejaba Arthur Leno. La queja de Leno, sí. Los brazos en cruz y saltando. Y eso ha hecho que cambie el golpe. Joaquín Santoro lo lleva advirtiendo todo el partido. Los jugadores del Quesos al final no se han callado y creo que ha sido uno de los grandes puntos negros, ¿no?, del Quesos hoy. Muchísimas indisciplinas en este sentido, sobre todo, ¿no? Por hablar, ha habido unos cuantos golpes de castigo. Esto está viendo un árbitro que te está pitando toda vez que hablas, cada vez que te quejas o cada vez que protestas, un golpe de castigo, no sigas incidiendo en esas protestas porque al final... ha pasado lo que está pasando, ¿no? A ver que ahora la ventaja numérica del Brac es importante. Sí, sí, dos jugadores más. Y a estas alturas de partido. Pase. A estas alturas de partido, ahí está Arthur Leno, que ha propiciado primero esa expulsión, pero luego también el golpe de castigo en contra por esa protesta. Ahí puede llegar, sí. Ahí llega el segundo ensayo con esa
ventaja numérica importante que decimos. Es Martinián Ocean, el León, el que, bueno, pues ha conseguido. Fíjate que su debut con los Leones fue en, ante los Pumas, ¿no? Precisamente. Un mal partido, ¿eh? Para debutar con la selección. El ex de Belenos, del equipo de Avilés. Jugador, hace ya un par de campañas. Del partido, súper en forma en esta temporada, en esta división de honor y para mí uno de los jugadores más destacados del pasado Campeonato de Europa con el 15 del León. Vamos a ver, quedan 5 minutos, ¿eh? Son 16, vamos a ver si lo mete, son 14. Sí, sí, 14 puntos. Dos ensayos transformados, justamente. Sí, 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 sí. En cualquier caso, ahora mismo Alcobendas perdería su bonus ofensivo. Después de las dos marcas, tiene 4 Silicius, así que la diferencia tiene que ser de 3, mínimo 3. Vemos cómo rompe esta situación. El segundo a centro, Martinián Ocean. Por del Brac. Así que 29-13. 29-15. 29-15, después de la transformación, eso es. Bueno, pues como meta de un ensayo sí que se pone emocionante el partido, ¿eh? Bueno, ahora tiene que gestionar bien 4 minutos. El tiempo que queda para el final. Tiene que gestionar bien el Silicius, saber qué es lo que va a hacer ahí Santoro. Tenemos allá a Pablo Gallego, a ver, está llamando. Sí, sí. A ver qué dice Santoro. Bueno, a ver, mano al bolsillo quizá. Ah, no, iba a hablar con el juez. Te pego un puñetazo en la espalda. ¿El azul? ¿Vale? Sí, ¿te pego un puñetazo en la espalda? Sí. Al número rojo. Correcto. ¿Vale? Puño cerrado y en la espalda. Algo que el rojo haya hecho. ¿Qué creo que es acción? Placaje. Placaje. Vale. A ver. Pues el colmo para el partido. El colmo para el partido. Pero sí, le placa del cuello, ¿eh? Le placa del cuello, un placaje, pero un placaje. Y es verdad que el 7 de Quesero sí que le pega el puñetazo, le saca el brazo. Pero. Gabriel Vélez, era un placaje alto, era un placaje del cuello. Sí, 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 era un placaje, sí, 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 sí. No un placaje normal, hemos visto en esa repetición. Placaje clarísimamente del cuello, cerrando bien el placaje. Sí, 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 sí. Quedan 3 minutos. Estamos bien seguros. Damos el ok. Vale. ¿Te has visto golpe en la cabeza? No, no. Vale, perfecto. Adiós, entonces. Pues fíjate, era un golpe a favor del Quesos, ¿eh? Sí. Era golpe a favor del Quesos, pero al final lo que ha visto ha sido la segunda acción, la segunda jugada del flanker. Ahí está. O sea, fíjate al caer cómo le coge del cuello, ya verás. Ahí está con el brazo derecho. Le sí, tira sí. Por abajo del cuello. Ahí, o sea, palo gallego, sí. Sí, sí, sí. 13, 13. El tres, talona de. Tres, tiempo parado, ¿vale? El talona de Silicius. Tiempo parado. Unos 13. A ver. 13. 13. Sí, la amarilla está volviendo. Y la amarilla vuelve sí. También. Y el 3 es el de la amarilla, ¿no? Poquito antes, ¿no? De lo que debería. A ver, ahí tenemos. A ver. Más si lo tenemos claro. Lo tenemos claro es que de momento entra Guillermo Fernández Simal. Por parte de Alcomendas. Vale, lo que entiendo, Gonzalo, es a ver. El cambio de primera línea que se había hecho por el 11 era definitivo por la tarjeta. Ahí lo está explicado Santoro. Ahí, ahí. Vale, perfecto. Sale Gonzalo. Hugo Hernando. Gracias. Está parado, quedan 2.5. Vale. 2.5. El que debe salir por. Podría salir por la tarjeta amarilla, ¿no? De Rubén Medina, ¿no? Rubén Medina. Sí, Rubén Medina ya no va a volver, pero sí que ha salido otro jugador en su lugar. Y el que yo creo que no va a volver es Chitaín. Bueno, cuidado. Uf. Estaba ahí sorprender, ¿eh? De nuevo. Bien, bien, 21, bien. Marchándose ahí a ras por el lado cerrado. A ver qué es lo que. Golpe de castigo ahora a favor del Brac, que saca, juega rápidamente. Claro, no tiene tiempo para especular. El 15 de Valladolid. Tiene que jugar prácticamente desde su 22. Ahí va
a subir la presión a Alcomendas para arañar estos segundos importantes y, bueno, consolidar, si no es con bonus ofensivo finalmente, consolidar una victoria importante ante un rival, bueno, un rival que es aspirante a los títulos. Sí. Ni más ni menos, el BRAC, que eso es entre Pinares. ¡La caja! Sí, pues parece que el BRAC va a perder, ¿no?, su... su opción a poder organizar esa hipotética final, si llega. Esa hipotética final. Sí. De cara a Burgos, ¿no? No. Que al final ha ganado en Pepe Rojo y, sí, y si finalmente... Tendrá que ser, a ver, vamos a ver. Antiniano, madre mía. No firmemos nada ahí. Es impresionante ahí. Era Baltasar Taibo. Era que Taibo. Iba. Bueno, sí, sí, ahora, sí, sí. Ahí, sí, a ver, ahora, sí, ahora está... Sí. Taibo, antes era ahí ese número 13, que es Martiniano Cian. Cuidado, que está buscando un ensayo. Buen partido de Taibo, cuando sí. Ha salido, pero no es, ha sido suficiente. Está buscando su ensayo, queda poco, ahí queda poco, Taibo, pero ahí está Taibo. Lejos todavía, un poquito de la línea de marca, lo intenta. Tiene todavía margen, ahí está, a ver, el ensayo. No, el anulado, no, perdón. Se le fue el balón y anuló el jugador de Alcobendas, ¿no? Pero previamente, caso, sí. Sí, previamente hubo un adelantado. Buen placaje ahí defensivo y Taibo se intentaba ir. Y al final fue Miguel Light, ¿no?, quien atrapó ese balón, pero se lo sacaron, se le escapó, ¿no? Se lo sacaron, hizo ser anulado inicialmente, pero había un aván previo, así que... Habrá melea, 5. A 5 de marca de Alcobendas, de Silicios Alcobendas, ya pues con el tiempo prácticamente cumplido. Y va a terminar con esa ventaja un jugador más, ¿no?, sobre el terreno, pero vamos, algo anecdótico. Lo que está claro es efectivamente que después de este resultado, después de la victoria de aparejadores de Pepe Rojo, más la derrota que va a sumar el BRAC, pues va a perder, a falta de esa última jornada, la opción, el Quesos, de poder meterse primero, ¿no?, en una, y aprovechar esa ventaja en una hipotética final. Efectivamente, pues partido para borrar, ¿no?, o para que sirva al equipo quesero de cara a la fase final de que si finalmente se ha hundido y ha sido alguien de Alcomendas, ¿no?, el que ha hundido ahí la melee. Por tanto, golpe de castigo a favor del BRAC, que lo que va a ser previsiblemente la última acción de este partido. Iba a decir que los partidos se deben ganar sobre el campo, no se ganan con la clasificación ni con lo que has hecho en los partidos anteriores. Hoy ha sido mejor el Silicius Alcobendas Rugby y se va a llevar la victoria merecida y, bueno, pues mucho que espabilar, ¿no?, en el Quesos de cara a este tramo final de temporada, donde se van a jugar los dos títulos más importantes, tanto la Copa del Rey como la Liga, y al final, fíjate, la roban la melee, Bueno, ahí a ver, echar el balón fuera, sí, final del silbato del colegiado de Joaquín Santoro, final del partido, la victoria merecida, merecida de Silicios Alcobendas. La verdad que ha hecho un partido muy serio el conjunto del 15, dirigido por Javier Garrido, y muy empanado el Quesos, que en estos últimos minutos ha reaccionado. Se ha conseguido dos ensayos, pero... Comienzo abrumador, lo ha acabado con mejor imagen, pero efectivamente muchas cosas que ver, ¿no?, de cara a esta fase final de la competición, de esta temporada. Pues partido para olvidar del Quesos, y partido para no olvidar del Silicius Alcobendas Rugby, que al final, bueno, pues ha dado la sorpresa hoy en las terrazas ante su público. Y les ha dado una alegría, lo que decimos, queda la fase final de esta Liga de División de Honor, 4 ensayos a 2, ahí lo vemos, al final con ese último ensayo quesero perdió el bonus el Silicius Alcobendas Rugby, pero
Ahí está el marcador. Pero buenas sensaciones, desde luego, sí, sí, para... que refleja el buen partido de Silicius. Sí, los de Garrido en esta temporada, la temporada del ascenso, francamente bien. Y bueno, pues estas imágenes que nos recuerdan ese 200 aniversario de la Policía Nacional, pues que bueno, también se ha conmemorado, ¿no? Un homenaje aquí en las terrazas, en Alcomendas. Recuerden, el próximo fin de semana, última jornada, será San Boi. Será San Boi y sí, luego pues el siguiente ya nos iremos a los cuartos de final. Es decir, esto me queda poco, esta recta final intensa y emocionante lo que nos espera. Mención especial para el medio hombre Diego de Minte, ¿no? Con ese doblete de ensayos. Es. Roy Lura ha estado muy bien y bueno, al final partido completo de los madrileños, que por el contrario en el Quesos pues al final ha sido una debacle de errores uno tras otro y de indisciplinas que le han llevado a la derrota, ¿no? Al final. Bueno, ese ensayo del talonador, ensayo de ala del talonador Diego Vidal de Alcobendas. Y bueno, pues esto, la victoria de Silicius, y esto ha sido todo desde las terrazas en Alcobendas, la localidad madrileña de Alcobendas. Hasta la semana que viene, Javi. Hasta la semana que viene.